Para este tema existe un calendario y cronograma establecido por el Ministerio bueno, a nivel del país. Las directrices que nosotros tenemos como distrito son que hasta el 23 de diciembre se va a elaborar con total normalidad. En esto señala la doctora Patricia Carrión, titular del Distrito Loja de Educación, no hay excepciones. Más bien los agasajos que generalmente o internamente cada institución educativa tiene programada, pues el directivo será quien vea el día pertinente para que se pueda llevar a cabo esta actividad. Argumenta que desde el distrito no se ha autorizado cambios en lo establecido, laborando, por ejemplo, el sábado 14 de diciembre a cambio del día 23. Nosotros tenemos injerencia tanto en lo fiscal y en lo particular municipal y ellos deberían acatar las disposiciones. Hasta el 23 se debe trabajar. ¿Todos? Todos. Nosotros regentamos todo lo que es educación dentro de la ciudad de Loja. El retorno a actividades escolares se da el 2 de enero. En cuanto a la finalización del trimestre, también ya está planificado. ¿Las vacaciones del trimestre serían a partir de qué fecha entonces? Corren a partir del 19, sería a partir del 20 que ya entrarían en vacaciones los estudiantes, porque los docentes todavía seguirían laborando. ¿Y retornarían? Tienen más o menos una semana ellos de vacaciones y luego retornarían. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Docentes y estudiantes. Más bien, más adelante vemos cómo podemos...